Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bueno, pues ya sí llegó el lunes, entonces vamos a continuar con nuestros tips para aprovechar el tiempo ahora que estamos en confinamiento. Y pues bien, el día de hoy les quiero compartir tres páginas en donde podemos practicar lo que vimos en la emisión pasada, ¿ok? Si lo recuerdan, estuvimos hablando un poco sobre pronunciación de las vocales, ¿sí? ¿Recuerdan esto por aquí? Para los que no hayan podido conectarse en la clase pasada, hablamos de las vocales en inglés, ¿sí? Típicamente tendemos a creer que las vocales son como en español, cinco, pero la verdad es que en inglés son más. Hay 13 sonidos, ¿sí? De vocal. Y algo que es interesante para nosotros que hablamos español es la ausencia de vocal, ¿sí? En una palabra, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que no es como en español, en donde tendemos a creer que una vocal es una palabra necesaria para construir una palabra, ¿sí? Una vocal en inglés no es necesaria para poder pronunciar, ¿ok? Entonces, nada más si me pueden por ahí confirmar que vean mi pantalla. ¿Sí ven mi pantalla? Muy bien, entonces, dijimos que estos 14 sonidos son 5 cortos, en donde vamos a pronunciar con el rostro como serio, ¿sí? Les contaba que en español gesticulamos mucho al pronunciar las vocales. Ahora no están viendo mi cámara, pero, por ejemplo, les decía que en español, al pronunciar la letra I, hacemos un gesto así como de sonrisa, ¿verdad? Se levantan los pómulos. Si quieren practicarlo en su casa y decir I, van a ver que van a sentir de inmediato cómo los pómulos es necesario que se levanten para poder pronunciar la letra I. Mientras que en inglés voy a hacer el mismo sonido con la garganta, pero mi rostro va a estar serio. Voy a llevar mi boca hacia abajo como si fuera una marioneta, ¿ok? O como si estuviera serio. Entonces voy a decir hid, hid y no heed. Si es, escuchan la diferencia, la verdad es una diferencia muy sutil para los que hablamos español y no estamos acostumbrados a ese sonido porque no existe en español. Si es ahí corta, es una combinación de I con E, ¿ok? En inglés no voy a levantar los pómulos, ¿ok? Entonces, todas estas vocales short, todas estas vocales cortas, las voy a pronunciar con el mismo gesto. ¿Sí? Y no a, e, i, o, u. Bien. Después, las vocales largas, y les voy a dejar ahí en el evento esta imagen, si no es que la hago un poquito mejor, pero se las dejo en el evento. Les pongo esta porque es la que usé la semana pasada. Esta imagen, perdón, estas vocales largas, aquí le puse ABC. ¿Por qué? Porque en estos casos voy a pronunciar las vocales como se llaman en inglés. Esta se llama A, entonces digo Kate. Esta se llama E, entonces digo Pete. Esta letra se llama I, entonces hide. O, no. You, cute. ¿Ok? Entonces, vocales cortas, rostro serio. Vocales largas, las voy a pronunciar como se llaman en inglés, ¿sí? Y luego tenemos las otras vocales, ¿sí? Que en este caso la A y la O son como nuestra A del español y como nuestra O del español, ¿sí? Y en este caso la W es un poquito como nuestra U, web. No decimos web como si fuera una G, sino casi, casi como una U, web. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos 14 sonidos, ¿sí?
perdón, 13 sonidos y la ausencia de vocal, que les dije normalmente estos sonidos o esa ausencia de vocal, yo los voy a obtener cuando la E, la I y la U están antes de una R. Ahora, si esto no les queda muy claro, les voy a pasar estas páginas para empezar. Esta de aquí, que realmente es genial. Esta página, si ustedes ven, aquí dice Kindergarten y aquí dice Grades 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, esta página es para niños que hablan inglés y que están aprendiendo a leer y a escribir. ¿Sí? Y es realmente para niños muy pequeños. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues ellos ya tienen los sonidos, ya hablan el idioma, están aprendiendo a representar esos sonidos de forma escrita. Entonces, esta página que realmente ya no me acuerdo cómo fue que di con ella, pues es muy buena para enseñarnos a los que hablamos español qué sonidos se le adjudican a qué letra. ¿Sí? Entonces, miren, si vamos a kindergarten, ¿ok? Y nos metemos a Learn to Read. Los links de estas tres páginas se los voy a dejar en el evento de Facebook. ¿Sí? Aquí tenemos 15 ejercicios, ¿ok? 15 ejercicios en donde me van a enseñar del 1 al 5 las vocales cortas, del 6 al 10 las vocales largas y del 11 al 15 otras vocales, la ausencia de vocal. No sé si ven por ahí mi cursor. Ok, del 11 al 15 me van a enseñar otras vocales, me van a enseñar la ausencia vocal y luego, bueno, aquí una práctica general. Ok, entonces, para empezar, esta página es muy buena para los que hablamos español porque realmente varios son sonidos nuevos para nosotros, ¿sí? Incluso al principio, nuestro oído no registra estos sonidos. Les decía la semana pasada que es como si toda la vida tus ojos hubieran vivido en un mundo blanco y negro y de repente al ver un gris es confuso, no sabes si es blanco o es negro. Bueno, aquí pasa algo parecido con esos matices que tienen las vocales. Si yo escucho una combinación de E con I como en hit, ¿ok? Al principio mi oído va a querer relacionarlo de inmediato con una E o con una I del español y no es ninguna de esos dos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la generalidad de esta página? Miren, aquí está, del 1 al 5. Por ejemplo, tenemos en el número 2 la letra E, tenemos dos ejercicios y luego tenemos un cuento. Sí, pero lo padre de este cuento es que al principio me van a recordar cómo suena esa vocal. Sí, entonces, esta es una que me gusta mucho, el número 5, porque normalmente esta letra tendemos a confundirla o a pronunciarla como en español, ¿verdad? Miren, entonces, si entramos al primer ejercicio del número 5. ¿Sí? Voy a trabajar con vocabulario, ¿ok? Obviamente para recordarle a los pequeños que cuál es el sonido de esa letra, ¿ok? Vamos a ver aquí, dice, make a word with ug. Make a word with a g, ug, to match the picture. Bug. Entonces, pues está padrísima porque si yo me equivoco, ¿sí? No me deja continuar. Si yo no entendí exactamente la palabra, le doy clic a la imagen, ¿sí? Y me la va a repetir, ¿ok? B. B. Ug. ¿Ok? Bug. Entonces, eso nos puede parecer muy sencillo, ¿ok? Pero nos está dando vocabulario básico. Lo padrísimo de esta página es que al inicio del cuento, ¿sí? Vamos a escuchar cómo se pronuncia esta vocal en inglés. Entonces, aquí quiero que ustedes me digan si escuchan U o si escuchan O. The U in Gus goes The U in Gus goes Gus, the duck.
Okay. Gas. Entonces, puedo escuchar cuantas veces quiera ese sonido de vocal si le doy refresh a la página, ¿verdad? Y después hay un cuento, ¿sí? Y en este cuento yo puedo escuchar palabra por palabra. O puedo escuchar Runs. toda la frase del cuento. Gus runs in the mud. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les platicaba en la sesión pasada que en español tenemos, sobre todo en Monterrey, tenemos una palabra muy común que es truck, ¿verdad? Todos decimos truck. De ahí viene la palabra troca. Nadie dice truck, ¿sí? Entonces, esa letra U tendemos a pronunciarla bien en palabras que no son familiares o en palabras de alta frecuencia que hemos escuchado muchas veces. Pero cuando nos topamos con una palabra nueva, como por ejemplo, Mud. tendemos a pronunciar en español y un principiante diría mood, ¿sí? Sin embargo, esta letra suena. Gus runs in the mud. Gus gets in the ¿Sí? Gus gets in the tub. tub. Esta es una palabra que comúnmente las personas que hablamos español como lengua madre tendemos a pronunciar como en español. Y mis alumnos dirían tube, pero es tub. Tub. Entonces, esta página nos va a ayudar para ir afinando nuestro oído hacia estos sonidos nuevos, ¿sí? Sí, espero que quede claro a qué me refiero afinar el oído respecto a sonidos nuevos, ¿sí? Estas primeras cinco letras las voy a pronunciar con un rostro serio. ¿Sí? Vamos a escuchar esta O. ¿Se acuerdan de la publicidad que hacía Box o Box? ¿Sí? Pues precisamente viene de la pronunciación correcta de las vocales cortas. En español nosotros decimos O, es un sonido grave, cerramos mucho los labios y los llevamos hacia el frente al decir Box. En inglés es rostro serio, la boca hacia abajo. Entonces vamos a escuchar un poquito de O con A. Por eso en la publicidad decían box, ¿sí? Vamos a escuchar ese sonido. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no escuchamos O. ¿Verdad? No escuchamos para nada o. Hay un poquito de a. Quiero que lo escuchen nuevamente. Sí, de ahí viene el box y box. Ahí va. Por eso lo correcto es decir shop y no shop y mucho menos chop, ¿verdad? Entonces, Mox is a fox. Max is a fox. ¿Sí? Hay un poquito de A en esta. De hecho, el símbolo del alfabeto fonético internacional para esta letra es una O combinada con una A, pero como les dije la vez pasada, pues mi intención es que ustedes manejen el carro, no que reparen el carro antes de manejarlo, ¿verdad? Entonces, yo creí innecesario o poco práctico en este momento darles la simbología de la fonética. Si lo que queremos es acostumbrar a nuestro oído y a nuestro cerebro a adjudicar sonidos nuevos a una misma letra. Y si recuerdan o si es la primera vez que se conectan, les platiqué que una técnica sencilla sería realmente pues concentrarnos y crear,
¿sí? Un espacio nuevo en nuestro cerebro, crearlo usando nuestra imaginación y diciendo, ok, en este espacio tengo todos los sonidos del español y este cuarto nuevo en mi cerebro, este espacio nuevo en mi cerebro va a ser destinado única y exclusivamente para los sonidos del inglés. Y créanlo, ¿no? Es una técnica muy sencilla que funciona porque nos va a ayudar a evitar que haya interferencia de nuestra lengua madre, ¿sí? Entonces, es más fácil que yo acepte que esta letra que ya conocía suena de diferentes maneras, ¿sí? Y no como ya estoy acostumbrado, acostumbrada a adjudicarle un sonido X en español, ¿sí? Entonces, del 1 al 5 voy a tener ejercicios y cuentos de las letras cortas, de los sonidos cortos, ¿sí? Del 6 al 10 voy a tener sonidos largos. Ahora, esto es súper, súper básico, ¿sí? ¿A qué me refiero? Aquí vimos que Mox's Shop, ¿sí? Es la O corta, misma letra, diferente sonido. Pero aquí vamos a escuchar el sonido largo de la O. The silent E at the end of the word, end of the word, end of the word. The silent E at the end of the word makes the O Ahora, ¿qué escuchamos? Mole. ¿Sí? En esta palabra, ¿ok? La canción dice The silent E, la E muda, at the end of the word, al final de la palabra, makes the O say O. Hace que la O suene O, ¿ok? Entonces, en español estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, letra por letra. En inglés, también lo hacemos de esa forma, pero tenemos combinaciones de letras que trabajan juntas, ¿sí? Ahí va otra vez esta palabra para que ustedes vean cómo se prende la M y luego la O y la E al mismo tiempo y luego la L, ¿sí? Mole. ¿Por qué? Porque yo debo de empezar a acostumbrarme a que esta letra está trabajando junto con esta letra. De hecho, esta letra, esta E muda, existe única y exclusivamente para modificar el sonido de esta primera letra. ¿Sí? Esta letra, aunque sea muda, existe para modificar el sonido de esta letra. Entonces, ya no voy a decir o ya no voy a escuchar ni a esperar un A como en shop. ¿Sí? Sino un O. ¿Ok? Entonces, del 1 al 5, sonidos cortos, tengo un cuento y al principio del cuento tengo una canción padrísima que me muestra cuál es el sonido correcto. ¿Sí? Les voy a poner esta una vez más porque quiero que vean que incluso la caricatura de la O, pues no se cierra y se hace al frente como lo haríamos con los labios en español, ¿verdad? Se abre y se hace hacia arriba, porque tengo que decir, ahí va. Sí, hay un poquito de A con esa O, ¿ok? Entonces, al final, en los números del 11 al 15, tenemos otros sonidos, ¿sí? Y les decía, del 1 al 10 son reglas muy básicas, que fue la que vimos aquí, de las reglas de la E. Si se fijan, aquí tenemos cat y aquí Kate. ¿Qué hicimos nada más? Agregamos una E muda, ¿sí? Pet y Pete, agregamos una E muda al final. Hid y hide, agregamos una E muda al final. Cambia la pronunciación y por lo tanto cambia también el significado de la palabra. Aquí igual tenemos cut y cute. Agregamos una E, entonces en lugar de O, vamos a decir you. Cut, cute. ¿Sí? Aquí no tenemos E, no en este ejemplo, ¿sí? Pero es el ejemplo que vimos aquí en el número 9, en mole. ¿Sí? Una E muda. Alarga a la O. ¿Ok? Entonces, si estas reglas de estos 15, 14 sonidos se les hacen difíciles de memorizar,
Bueno, pues vamos a practicarlos en esta página, ¿sí? Starfall.com. Ahora, quiero que vean o que escuchen esta canción. Dijimos que la E, la I y la U se vuelven mudas si están antes de una R, ¿verdad? Entonces no vamos a escuchar er, ir, ur, sino er, er. ¿Sí? Entonces, si se fijan, toda esta palabra, ¿sí? No tiene ni un solo sonido de vocal. No vamos a decir girl, vamos a decir girl. Y esta otra palabra tampoco. Surfer. ¿Sí? Y si se fijan cómo se ilumina la U y la R al mismo tiempo. Y la E y la R también se iluminan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a que en inglés vamos a leer ciertas palabras juntas. Surfer. Y aunque en español tenemos combinaciones de letras que, como la doble L o la CH, pues son muy poquitas. En inglés son bastantes combinaciones de letras que suenan a veces igual, a veces las mismas letras suenan diferentes. Tal vez tenemos dos formas distintas de escribir un mismo sonido con diferentes combinaciones de letras. Y después tenemos dos combinaciones de letras exactamente iguales, pero suenan diferente. Entonces, definitivamente es un poco confuso. Por eso, para empezar, yo les sugeriría que afinaran su oído a realmente identificar los sonidos, ¿sí? Y esta página es buenísima para eso, ¿ok? Entonces ya vimos que aquí en este cuento de Surfer Girl hay ciertas palabras que no necesitan un solo sonido de vocal para ser pronunciadas y es lo correcto. En mi experiencia, de repente los alumnos me dicen, no, es que no pronuncia bien, habla como que hacia adentro, no lo entiendo, ¿sí? Y muchas veces es por esto, es por la ausencia de vocal. No estamos acostumbrados en español a tener palabras sin vocales. Ahí les va otra vez. ¿Sí? Entonces, por eso llegan caminando las vocales en esta canción al principio, llegan caminando las vocales solas y al estar solas suenan diferentes, pero al llegar la R las controla y todas suenan iguales. ¿Sí? Realmente pues se vuelven mudas. Después, ¿qué tenemos? Pues tenemos un cuento en donde puedes escuchar palabra por palabra o puedes escuchar el tono. Fern likes to surf at Bird Rock. ¿Sí? Y es un cuentito que puedes escuchar y leer al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, starfall.com, yo sé, es una página súper infantil, es para niños de kinder, para niños de primero, segundo, tercero de primaria, pero es buenísima para los que queremos aprender a pronunciar mejor o a mejorar nuestra comprensión auditiva y, por ende, mejorar nuestra pronunciación, ¿sí? Entonces, este es un súper tip. Además que hasta ahora no he encontrado otra página gratuita en donde nos enseñen estas reglas tan fácilmente, de manera tan clara, con audio, con ejercicios interactivos, en donde no necesito que nadie me esté corrigiendo para poder avanzar. Sí, entonces la verdad este es un super tip. Ahorita se los voy a dejar en el evento. Después tenemos esta otra página que se llama languageguide.org, sí. Y aquí, pues padrísimo, tenemos diferentes acentos del inglés, sí, el inglés americano o el inglés británico. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuál sea el inglés que te guste o que necesites aprender, puedes entrar
a este como diccionario visual, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos ropa, alimentos, animales, naturaleza, ¿sí? Y a lo mejor algo como los alimentos es muy básico, ¿sí? Pero fíjense, el cuerpo está dividido por el cuerpo, el rostro, el sistema digestivo, medicina, ¿ok? A ver, vamos a ver Medicine, aquí en bandage. medicina, ¿sí? Que es un tema que tal vez está ahorita de moda. ¿Qué es lo padre de esta página? Porque me gusta mucho. Como les decía, es un diccionario visual en donde tengo grupos de palabras que están, pues, valga la redundancia, agrupadas de acuerdo a significados o uso, ¿sí? Entonces, aquí en Medicine, Glasses. si yo paso el cursor sobre la imagen, Glasses. me va a decir cómo se escribe. ¿Y cuál es la palabra para lentes o Glasses. para cualquier imagen que yo sobre la cual yo pase el cursor? Y me va a decir la pronunciación y cómo se escribe. ¿Sí? Glasses. ¿Ok? Entonces, aquí en esta palabra, por ejemplo, vemos que hay una A y una E corta. ¿Sí? ¿Por qué tenemos doble S? Pues bien fácil. Aquí aprendimos a que si una vocal está sola, como en mugs y shop, va a ser corta. Pero si una vocal está acompañada, como en mole, o como en estos ejemplos que nosotros vimos la semana pasada, ¿sí? Si la vocal está sola, es corta. Si la vocal está acompañada, es larga. Por lo tanto, Glasses. tenemos una doble S. ¿Para qué? Para separar las sílabas, para que visualmente esa doble consonante te diga, aquí hay dos sílabas, entonces esta A y esta E no están trabajando juntas, cada una tiene su propio sonido. Si no, diría glazes y la E sería muda. ¿Sí? Lens. Sunglass X-ray. Cast. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero Band-aid. que entren a esta página, se aprendan las reglas, que son las básicas porque luego hay muchas, y luego traten de buscar esas reglas o esos sonidos Ambulance. Paramedic. en algo así, en un diccionario visual como este. IV. Wheelchair. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, tenemos wheelchair, ¿sí? Está bien padre, tenemos una doble E, por eso ya no decimos sino wheelchair. Y bueno, esta regla de pronunciación no la habíamos visto, pero se las adelanto porque es también nos ayuda mucho a mejorar la pronunciación. Cuando yo tengo A y R como aire en inglés, voy a decir air, ¿ok? No es air, no es air, es air, como Ernesto, wheelchair. Wheelchair. ¿Sí? Porque Poison. sí. Aquí dijimos que la E, la I y la U son mudas antes de una R. Si yo tengo ER, pues voy a decir ER. Entonces, ¿cómo logro representar de forma escrita ese sonido ER? ¿Sí? Ahí les va. ER, 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 ER. Son bien diferentes, ¿verdad? Una vez más, si yo tengo, déjenme les abro esta. Si yo tengo ER aquí, esta letra de color naranja, ¿ok? Voy a decir ER. Entonces, ¿cómo represento de manera escrita ER? Pues con A y R. Por eso decimos ER y Tablet, wheelchair. ER, chair, chair. ¿Ok? Entonces, esta es otra página muy padre que les recomiendo si quieren aprender vocabulario nuevo o si quieren mejorar su comprensión auditiva. ¿Sí? Voy a entrar otra vez en Medicine. Medicine, glasses. Está muy práctica porque voy a asimilar el significado de la palabra nueva sin necesidad de traducir y la pronunciación es correcta. ¿Sí? Sí me ha pasado que en estos años de experiencia que llevamos, de repente los alumnos me dicen, oye, esta página está nueva, o yo misma haciendo una búsqueda
Me topo con alguna página nueva y pienso que es buena, pero realmente la pronunciación es incorrecta o no tiene pronunciación. Esta página sí, está padre y es buena. Nurse. Ahí está, UR, la U es muda, por eso vamos a escuchar Nurse. nurse y no nurse ni nurse, nurse. Nurse. Esa sería otra palabra que no tiene ni un solo sonido de vocal en toda la palabra. ¿Ok? Y así como hay medicina, pues fíjense en ropa, que es algo como muy común, tienen este grupo de palabras sobre costura. Sewing, thread, needle, thread, pin, Ahí está una y corta. spool of thread, Otra y corta. thimble, ¿Sí? No es ti, sino thimble. yarn, Y aquí yarn, tenemos una A controlada por la R, ¿verdad? yarn, Entonces, ¿por qué les thread. recomiendo usar estas dos páginas juntas? Pues uno, para acostumbrar nuestro oído al sonido correcto, ¿sí? Y luego buscar ejemplos de esas reglas Sewing, por aquí. tailor, measuring Y si hay alguna palabra que yo al principio no logro entender, bueno, pues voy a buscar qué regla de pronunciación está aquí, qué vocal es esta, es corta, es larga, es otra, está controlada por la R, es muda, etc. machine, sewing machine. ¿Sí? Y por ejemplo, aquí en Sewing Machine, tenemos una excepción a la regla, ¿verdad? Por acá Needle. vimos que, bueno, acá, que si tengo una E acompañando una I, en lugar de I, como en hid, voy a decir hide, hide. Entonces, ¿por qué aquí Needle. no escuchamos Sewing machine. machine? ¿Por qué no escuchamos eso? Bueno, porque el inglés es un idioma que está lleno de excepciones, de grupos de palabras. Y hay algo que se llama la regla del limón francés, en donde te dice, a veces vas a tener como ortográficamente o de manera escrita una vocal que tú esperarías que fuera larga, pero realmente es corta, ¿sí? No pasa nada. Lo padre es que el inglés pues es un idioma que tiene relativamente poco vocabulario si lo comparamos con otros idiomas. Entonces, y machine pues es una palabra muy común, ¿ok? Entonces, con una o dos veces que yo la escuche y la vea escrita, me acostumbro a que machine no tiene una I larga. De hecho, esta palabra machine viene del francés, en donde se pronuncia machine. Entonces, el inglés la tomó prestada como ese idioma y no siguieron sus reglas de pronunciación, sino trataron de seguir las reglas de pronunciación del francés. Por eso la regla del limón francés, ¿ok? ¿Por qué se llama así? Pues porque en francés, bueno, tiene esta palabra, es LEMON, lemon, ¿ok? Que en inglés debería de pronunciarse lemon, pero es lemon. Entonces, de ahí me imagino que nació la regla del limón francés. Esperarías que una vocal fuera larga, pero realmente es corta, como en machine. Sewing ¿Ok? machine, yarn, Entonces, este es languageguide.org. Te va a llevar aquí y tú puedes elegir qué tipo de acento quieres escuchar. Ahorita estábamos en el acento americano. Vamos a ver el acento británico. sewing machine, ¿Sí? Y pin cushion. vamos a ver que, aunque sean acentos diferentes, se siguen respetando las reglas de pronunciación de la I corta, la I larga, o las vocales controladas por la R o la ausencia de vocal. Sewing. De hecho, esa ausencia vocal, vamos a verla aquí. Vimos nurse, ¿verdad? Medicine. En inglés británico. Perdón, en inglés americano. Pues en inglés británico tampoco vas a escuchar la U. Nurse. Nurse. ¿Sí? Y hay una diferencia de acento, pero ambos acentos están de acuerdo en que la U es muda. Nurse. Surgeon.
Aquí una vez más tenemos UR, pero la U es muda. Surgeon. ¿Ok? Entonces, estas páginas pueden parecer muy sencillas, pero pues en eso radica su genialidad, ¿verdad? En que si yo tengo esta guía y soy entonces capaz de comprender, de registrar el sonido nuevo al escucharlo, luego me puedo ir acá y con esa guía analizar este vocabulario y no quedarme solamente con el repeat, repeat, repeat after me, ¿ok? Porque así va a ser muy cansado para mi mente ordenar el conocimiento y entonces pues voy a tender a olvidar, ¿sí? Si tengo el conocimiento ordenado, con las reglas, ¿sí? Y con ejemplos, pues entonces hay más posibilidades de que pueda avanzar. Fíjense, de hecho, aquí en The Family, vamos a ver palabras muy comunes y que The Family, The Family. Comúnmente pronunciamos mal, ¿sí? ¿Y por qué las pronunciamos mal o por qué no las entendemos, no las comprendemos cuando un hablante nativo las pronuncia? Pues porque Brother-in-law. Ahí está. Porque no estamos acostumbrados a esa ausencia vocal, ¿sí? Brother-in-law. Brother, ¿sí? La E es muda. Brother-in-law. Dice como una A, brother, o brother, porque es el acento británico, pero Uncle. No soy actriz para copiar acentos. Sin embargo, aunque la ER del inglés británico, brother-in-law, ¿sí?, suene más como una A, el inglés británico y el americano están 100% de acuerdo en que la E es muda. A ver. Son, daughter, son-in-law, daughter-in-law. Ahí está, daughter, ¿ok? La ER es muda. ¿Por qué escuchamos daughter? Pues porque la GH es muda, la AU suena O y la E es muda. Daughter-in-law. Entonces tenemos solamente dos sílabas. Daughter. ¿Ok? Great grandfather. Entonces, tienen vocabulario muy sencillo una vez más como la familia, pero algo de vocabulario que no sería tan sencillo para mí tools, sería, por ejemplo, bolt. No me las sé ni en español, las herramientas. Bueno, esto sé que es un martillo, ¿verdad? Hammer. Pero monkey wrench. Este no sé cómo se llama en español. What spanner? Sí. File. Saw, file. Pero miren, aquí tenemos un ejemplo súper claro, súper básico de la I larga. Por eso decimos file. Screwdriver. Ok, y aquí tenemos una E muda en driver. ¿Ven cómo estos sonidos son muy comunes? Y si Screw. Nunca nos enseñan, si no estamos conscientes de que hay vocales, de que hay letras mudas, ¿sí? Pues no voy a entender al escuchar, ¿sí? Entonces, estas dos páginas son muy sencillas, no cuesta nada, no te piden tu email para entrar, simple y sencillamente entras directo y te pones a practicar y aprender con ellas. Solo esta página hay que entrar desde una computadora. Sí, si entras desde un iPad o desde el teléfono, desde una tableta, no va a ser igual, ¿sí? Hay que entrar desde una computadora. Les voy a mostrar nuevamente. Si vamos a starfall.com, van a kindergarten y después Learn to Read, aquí donde está el ratón, ¿sí? Kindergarten y luego Learn to Read. Y ahí vamos a trabajar con los 15 ejercicios de las vocales que les enseñé aquí, ¿sí? Claro que pueden trabajar con todo lo demás. De hecho, hay cuentos muy padres, si tienen hijos o primitos o hermanitos, hay cuentos muy padres, ejercicios y juegos lindos con que los niños pueden aprovechar, pero para mí en lo personal no hay otra página en internet gratuita que nos explique de forma tan sencilla y tan rápida la pronunciación. ¿Ok?
la pronunciación correcta de las vocales. Entonces, Starfall. Después tenemos el diccionario tools, visual de languageguide.org. Y luego tenemos esta otra página, está muy padre, Learning Chocolate. ¿Sí? Learning Chocolate, en donde tenemos de igual forma grupos de palabras, tenemos vocabulario, ¿ok? Muy sencillo, como los colores básicos o el cuerpo. Pero aquí tenemos, por ejemplo, vocabulario de Pascua, ¿sí? ¿Qué es lo padre de esta página? Que de igual forma, no necesito traducir, solamente con la imagen y la palabra, pues tengo el significado de cada una, lo puedo escuchar. Candy, candy, Easter egg, Easter egg. ¿Sí? Y una vez que yo... Die. Que yo ya me haya acostumbrado, que Check. Piense que ya conozco el significado de cada una de estas palabras, puedo trabajar aquí. Die. Die. Y puedo jugar así con las palabras. Check. Check. Si se fijan, aquí es una I corta, ¿verdad? No es chic, porque eso sería mejilla, es una I corta. Check. Bunny. Bunny. ¿Sí? Y la palabra, la página me va a corregir si le doy a Check Answers. Después tenemos otro juego en donde voy a acomodar la palabra escrita con la imagen. ¿Sí? E igual, checo mis respuestas. Y tengo un match of three. Basket. Basket. ¿Sí? En donde voy a jugar con el sonido. Easter egg. Easter egg. Okay. Die. Die. Y lo voy a clasificar con su imagen. Check answers. Okay. Y luego tengo un fill in en donde yo tengo que recordar la ortografía. Okay. Entonces, esto está muy padre porque puedo manipular un vocabulario de diferentes formas, y eso me va a ayudar a mí a recordar el vocabulario. No nada más lo voy a leer, no nada más lo voy a buscar en el diccionario, no nada más voy a ir a Google Translator o algo así, sino tengo un grupo de palabras con diferentes formas de manipular ese vocabulario. Lo voy a escribir, lo voy a leer, lo voy a escuchar, voy a jugar con él. Y entonces, así es más probable que yo ayude a mis sistemas de memoria a recordar, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, weather, que también es vocabulario wind. Muy básico. Windy. ¿Ok? Y puedo jugar con él. ¿Ok? Entonces... Pues yo creo que estas tres páginas son súper buenas para empezar a practicar si pues estoy con mucho tiempo libre en casa, si estoy cuidando mi economía y no quiero ahorita gastar, pero quiero seguir avanzando porque tengo planes de estudiar en el extranjero. Nosotros tenemos muchos alumnos que están planeando entrar a programas en Canadá, en donde van a las escuelas públicas, van a educación superior pública y tienen que pasar exámenes. Muchos de esos alumnos estaban planeando presentar sus exámenes oficiales del inglés pronto y pues no ha podido ser así porque pues por esto de la distanciamiento social no pueden hacer exámenes, no se están aplicando ciertos exámenes y necesitan seguir practicando. Entonces, pueden usar estas páginas para ampliar su vocabulario, mejorar su ortografía, mejorar la comprensión auditiva, ¿ok? Y el hecho de tener diferentes formas de practicar ese vocabulario, pues me va a ayudar a que no sea tan tedioso, ¿sí? Entonces, pues los invito a que si entre sus planes están estudiar en el extranjero, mejorar el idioma, no perder el tiempo durante esta cuarentena, pues bueno, que echen mano de estas tres páginas que les paso el día de hoy. Claro,
recordando siempre cuáles son las 13 vocales que tenemos en inglés y la ausencia de vocal, ¿sí? Por eso el cuadro blanco aquí, para poder tener pues un avance ordenado en mi adquisición del inglés como un segundo idioma. Les recuerdo que mi nombre es Gina Reyes. Si tienen alguna duda me pueden escribir, me pueden dejar algún mensaje en el evento o pueden mandar inbox y con mucho gusto los espero para poder aclarar sus dudas o hablar sobre estudios en el extranjero, ¿de acuerdo? Y recuerden que durante todo el mes de abril vamos a tener estos pequeños tips para mejorar el inglés en casa. Y de hecho, tengo una sorpresa muy padre que les voy a estar dando esta semana en Joy Languages junto con una de nuestras escuelas en Canadá. Estamos planeando algo muy padre para ayudar a la Cruz Roja. Y pues estamos viendo un ganar-ganar, ¿no? Que gane Cruz Roja, que ganen nuestros alumnos a través de nuestro partner que es Canadian College, está en Vancouver. Entonces, pues los invito a que si les gustaron estos tips, regresen el miércoles y viernes del mes de abril para compartirles más páginas, más reglas y que puedan seguir avanzando en el idioma, ¿de acuerdo? Hoy, pronto.